¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos. Hablemos va por YouTube y Facebook en nuestros canales de Facebook y de YouTube todos los viernes a las 5 de la tarde. Hablemos, gracias al auspicio de Urología Peruana. Hoy día vamos a conversar un tema muy, pero muy interesante. Una de las preguntas que más se hacen las personas es el por qué van a cada rato al baño, ¿no? Desde pequeños, cuando estamos jóvenes, cuando tenemos una infección, cuando estamos preocupados de repente, cuando tenemos cierta edad, cuando el abuelito de la casa o nuestro papi está con problemas de la próstata, o las señoritas tienen alguna infección vaginal, o también cuando, disculpen, cuando el papá o el abuelito sufren de la próstata, pueden presentar este síntoma tan incómodo que es ir a cada rato al baño. La gran mayoría de personas asume que ir a cada rato al baño va a producirse siempre por una infección. Y como vamos a ver en el programa de hoy, esta infección no va a ser la única causa de que usted tenga que ir a cada rato al baño. Acuérdense que pueden, durante la emisión de nuestro programa, hacernos preguntas. Nos escriben ya, nos están escribiendo al WhatsApp. Me van a disculpar, pero por momentos voy a tener que dar una miradita a mi número para ver los mensajes de WhatsApp. Nos escriben ya en el WhatsApp, nos están diciendo que, por ejemplo, que hablemos de la prostatitis, ¿no? Nos escribe Johanna, otra vez Johanna, gracias por escribirnos, Johanna, te vemos siempre conectada con nosotros. Ahí está, Johanna nos está escribiendo desde Cusco, me dice, doctor, por favor, haga usted hincapié en la trigonitis. Sí, vamos a hablar de trigonitis, vamos a ver eso, vamos a tratar de hablar de trigonitis. Gonzalo, ¿qué tal, Gonzalo? Nos dice, hablemos de cistocele. Claro, la cistocele, que es la protrusión de la vejiga, esto es el prolapso de la vejiga hacia la parte externa, ¿no? Y siguen escribiéndonos, gracias. El tema va a estar muy bueno. Hoy día estuvimos conversando justamente con uno de esos pacientes cuando lo evaluamos en la mañana. Y una de las causas que yo le contaba era que los problemas de ansiedad, de depresión, de estrés pueden generar que la persona haga aumento de frecuencia miccional. Y eso lo vamos a ver ahora en el programa. Hoy día estamos conversando sobre urgencia miccional, el por qué vamos a cada rato al baño, por qué voy a cada rato al baño, por qué me tengo que levantar en la noche para ir al baño, por qué cada vez que tomo un traguito, un pisco sour, soy el primero de todo el grupo que se va corriendo al baño y constantemente voy durante toda la noche, por qué cuando tomo un cítrico, un jugo de naranja, un jugo de maracuyá, voy muchas veces al baño, cosa que no me sucedía. ¿Cuáles son las causas o las posibles explicaciones? Una de las cosas que siempre tenemos que recordar nosotros antes de irnos de lleno al tema es al respecto de la anatomía del aparato urinario. El aparato urinario está compuesto por varios órganos que están compuestos por diferentes tejidos que tienen orígenes diversos desde el punto de vista embriológico. De ahí que se llame aparato, ¿no? El aparato, a diferencia del sistema, el aparato es un conjunto de órganos que no necesariamente tienen origen en la misma capa de tejido embrionario. Por eso es que se llama aparato urinario.
El aparato urinario básicamente está conformado por los riñones, ¿no? Los riñones, que todos los conocemos porque ya en varios de nuestros programas hemos hablado sobre los riñones. Los uréteres, que son unos conductos, unos tubillos muy pequeños, muy delgados, más delgados que una cañita un sorbete de gaseosa. Y la vejiga, que es el almacén donde nosotros vamos llenando la orina de a pocos, ¿no? El organismo, el cerebro, conjuntamente, con la voluntad también, ¿por qué no decirlo? Recordemos que el fenómeno de la micción puede ser voluntario. Esta vejiga almacena la orina hasta que el cerebro nos manda una información de que ya es su momento de ir al baño y la persona va a orinar a través de la uretra y enviar la orina, el contenido de la orina, hacia el exterior. La orina se produce en el riñón luego de la filtración de la sangre, gota a gota por goteo, va bajando por los uréteres, la orina se almacena en la vejiga y cuando el cerebro manda la orden de, muchas veces una orden refleja, ¿no? Involuntaria, que puede ser voluntaria en algún momento, que la orina salga al exterior, eso se llama el fenómeno de la micción, ¿no? Es importante recordar ello porque cualquier persona que tenga una enfermedad en estos órganos, eso es importante que sepan ustedes, cualquier persona que tenga una enfermedad en cualquiera de los órganos que producen la orina, riñones, uréteres, vejiga, uretra, puede tener aumento de frecuencia miccional. Entonces, no solamente es la próstata, no solamente es la infección de la vejiga. También cuando las personas tienen alguna enfermedad que tenga en relación con los riñones, por ejemplo, una hipertensión que aumente la presión sanguínea, puede producir que un aumento de la frecuencia. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco y desmenuzando en el programa de hoy. Anímense a hacer sus preguntas y no se olviden de compartir. Hoy día el que comparte gana. Si gracias a nuestros auspiciadores, ya conversaremos sobre ello y con ellos y de ellos, ¿no? Porque muchos de nuestros auspiciadores de los distintos programas forman parte, ¿no? De nuestro equipo o nuestro grupo de médicos interconsultantes, ¿no? Por ejemplo, el gran Leslie Soto, infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que está ahorita en primera línea y con quien tenemos pendiente una gran conversación, vamos a conversar sobre la actualización en coronavirus, ¿no? Tan importante es tema en estas épocas difíciles que estamos atravesando. Hoy día estamos conversando sobre ¿por qué voy a cada rato al baño? ¿Cuál es el motivo? ¿No? Siempre se le asocia esto a la persona que va, que tiene una infección, ¿no? Uno va al baño a cada rato porque tiene una infección. Entonces hay que tomar un antibiótico y ustedes van a ver que no es realidad, que esto no es cierto. ¿Por qué voy a cada rato al baño? Pueden escribirnos directamente, ahí está el WhatsApp 989-662-887, 989-662-887 durante la emisión del programa, o si ustedes en algún momento quieren tener una cita con nosotros, pueden escribirnos directamente y escríbanos directamente ahorita al YouTube. Hagan su pregunta, siempre me preguntan en las redes, doctor, ¿por qué no nos responde? Yo trato de responderles, pero tienen que entender ustedes dos cosas, que yo tengo que trabajar también, ¿no? Y en época, cuando estoy trabajando, no puedo interrumpir mi trabajo. Y tengo que descansar. Entonces, ustedes pueden aprovechar, por ejemplo, ustedes quieren que les responda, pues hagan su pregunta directamente en cualquiera de nuestras publicaciones, en el Facebook o en el YouTube. Hagan sus preguntas en el grupo de consulta de urología que tenemos desde hace muchos años. Nosotros no somos nuevos, no somos advenedizos en las redes. Ustedes pueden buscar nuestra producción científica. Nuestros artículos tienen más de 15 años publicados en el blog de urología, el blog de urología.com. Nuestros vídeos tienen muchos meses en el YouTube y en el Facebook, ¿no? Estamos en Twitter. Entonces, ustedes nos pueden buscar y nos pueden ubicar. Hagan sus preguntas. El grupo de consulta de urología en el Facebook, en el Twitter o durante la emisión de este programa en vivo. Aprovechen que yo les puedo responder. Saludos, Rey, JJ Rey. Saludos, Gonzalo Salgado. Saludos, David, ¿no? Saludos, Jacqueline, ¿no? Hoy día vamos a responder su pregunta, no se preocupen. Una de las situaciones o de las condiciones que puede hacer que una persona vaya a cada rato y con bastante frecuencia en la ingesta de agua. Es muy
importante, es muy importante saber y conocer de que el organismo humano, en general, el organismo de todo ser vivo va a regular la cantidad de agua necesaria por un mecanismo importantísimo y muy complejo, que tiene que ver, y aquí lo hemos puesto, que tiene que ver con fluidos, con electrolitos, con presión celular, con presión osmótica, con la cantidad de sodio y de potasio que hay en la célula, en el medio interno, que es la zona que está entre las células, la cantidad de electrolitos, sodio y potasio, que están circulando por la sangre, que están en la linfa. Es una cuestión muy compleja y no es una cuestión tan sencilla de explicar. Dice la leyenda que una persona debe tomar 8 vasos al día de agua para tener una adecuada hidratación, y eso no es verdad, eso es un mito. ¿Por qué? Lo que en realidad nosotros deberíamos hacer para saber qué cantidad de líquido tenemos y si estamos o no deshidratados es una concentración osmótica del plasma celular. Y eso no se hace de rutina y ninguna persona pide en el grifo, en la farmacia o en el laboratorio, me puede decir cómo está mi concentración osmótica, mi concentración de plasma, cómo se encuentra la concentración de electrolitos en la célula. Eso no se hace, ¿no? Se trató por muchos años de buscar la cantidad exacta, pero esto va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, va a depender de la cantidad de líquido que usted tome, cómo lo toma, qué tipo de líquidos toma, porque hay líquidos que hidratan más que otros. Va a depender también de la cantidad de líquido que uno pierde. No solamente uno pierde líquido clorina, uno pierde líquido en este momento que estamos conversando. Uno pierde líquido al llorar, uno pierde líquido al sudar. Eso se llama pérdidas insensibles, ¿no? Uno pierde líquido cuando respira, uno pierde líquido en las deposiciones, no solamente en la orina. Entonces, el cálculo exacto de la cantidad de líquido que entra, ¿no? La cantidad de líquido que entra y la cantidad de líquido que sale del organismo no es tan sencilla de calcular, y de ahí la importancia. Y ahí abajito les he dejado un enlace que es muy interesante, porque en ese enlace ustedes van a comprender el fenómeno completo de cómo se puede calcular la cantidad de agua que necesitamos, y una vez que no es nada sencillo. El truco, la dica, la perla, es que nosotros bebamos líquido cuando tengamos sed. Ese es el truco, la perla. Y antes de avanzar, antes de seguir avanzando, y gracias por las preguntas, anímense a hacer preguntas hoy día, compartan en sus muros. Es importante que compartan. Si tú quieres, si te ha ido bien con un médico, si has buscado por mucho tiempo la respuesta a tu problema de salud y la has encontrado con un profesional, comparte esa información. ¿Por qué? Porque no quieres que otro pase por lo mismo, ¿no? Entonces, es importante compartir información valiosa, y la información que nosotros damos en los programas es información basada en evidencia científica, ¿ok? Ustedes pueden inclusive pedirnos los enlaces de los distintos artículos, libros, revistas y guías internacionales de urología y de medicina sexual que utilizamos para la emisión del programa, y se los podríamos hacer llegar. Son bastantes, están en varios idiomas, usualmente en inglés, cuando no en francés, en alemán o en chino, y ustedes pueden leer de lo que nosotros opinamos, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas antes de, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas antes de continuar. A ver, aquí nos dice JJ Rey, nos dice: es horrible, horrible orinar a cada rato. Yo lo hago a cada rato porque tengo muy inflamada la próstata y voy cada 5 minutos y no he podido curar la infección. Bueno, JJ, yo no creo que estés adecuadamente evaluado. ¿Sabes por qué? Porque si tú asumes de frente que tu problema es una infección, entonces ya estás hablando de la inflamación de la próstata. Entonces ya estás hablando de dos cosas, infección y próstata, que no necesariamente se explican ambas de la misma vez. Y podrías tener más de un problema, como por ejemplo un problema en la vejiga. Podrías tener un problema de diabetes, de azúcar en sangre. Podrías tener un problema de la hormona aldosterona, la que hace que uno aguante o orine más veces. Podrías tener un problema en el riñón. Podrías tener un problema de cálculos. Podrías tener un problema de andar bebiendo bebidas, valga la redundancia, tomando bebidas, perdón,
que ocasionen que tú orines a cada rato. Y todo esto viene amarrado, JJ, a tu edad, a tus antecedentes, a qué enfermedades tienes. Entonces, como ves, no es tan fácil responder tu pregunta, porque yo tendría que conocerte, examinarte, ver qué enfermedades tienes que pueden influenciar en tu patrón nutricional. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, qué medicamentos tomas, ¿no? Además, ver si de verdad tu próstata está grande. Muchos de nuestros pacientes que llegan acá vienen asustados porque tienen hiperplasia prostática grado 1. Vienen apavorados. Doctor, tengo hiperplasia prostática grado 1. Estoy con la próstata inflamada. Me ha crecido. Hiperplasia grado 1 es un término ecográfico que significa que la próstata tiene menos de 30 centímetros cúbicos. ¿Y saben cuál es ahí la indicación? Que las próstatas normales, de volumen normal, tienen menos de 30 centímetros cúbicos. Entonces, una persona con próstata inflamada, hiperplasia prostática grado 1, tiene una próstata de tamaño normal. Entonces, no es para preocuparse. Por eso, hay que estudiar bien tu caso, JJ. Hay que ver si de verdad tu próstata ha crecido. La mayoría de pacientes que le crece la próstata no necesitan tratamiento. Y mis pacientes dan fe de ello, ¿no? No necesitan tratamiento. Hay algunos casos que queda tratamiento y en algunos pocos casos hay que operar, pero no podemos conversar eso con 5 líneas que nos envíen ustedes. Así que ya sabes, JJ, si tu problema, piensas que tu problema es un problema próstata y de infección, pues hay que estudiarlo, ¿no? Para estudiar la prostatitis existen pruebas adecuadas. Históricamente en el país, escuchen bien, históricamente en el Perú, la prostatitis no se estudia de manera adecuada. Y nuevamente, eso está en la evidencia científica. Anímense a buscar guías europeas de urología, guías norteamericanas de urología, de la EUA, las europeas, de la AUA, American Urological Association, de la norteamericana, las guías brasileñas de urología, que se llaman las directrices, así con Z, de urología, y ustedes van a encontrar información valiosa, bastante comestible, bastante asequible, bastante fácil de digerir, y van a encontrar muchas respuestas. Pueden visitar nuestra página, por ejemplo, en el Facebook, donde escribimos constantemente nuestro blog que les decía hace un rato, el blog de urología, por ahí está, a ver si me dan una mano con los banners. Pueden buscar nuestro blog, ¿sí? El blog de urología.com, así se llama, el blog de urología.com. Yo mismo soy, a ver, sí, ahí está, el blog de urología.com, ahí pueden buscarlo. Pero también pueden buscar, por ejemplo, la página de la Sociedad Brasileña de Urología, que está muy buena. Ustedes van a encontrar, si saben portugués, además el portugués no está tan complicado, van a encontrar muchísima información. Y muy pronto, estamos en eso, la Sociedad Peruana de Urología va a activar sus redes, va a renovar sus redes, va a modificar sus redes y va a tener más llegada a la Sociedad Peruana de Urología al público general, ¿ok? Vamos a tener artículos, vamos a tener un blog, vamos a tener una zona para asociados, obviamente. Y todo esto gracias a la gestión que desde hace muchos años los presidentes de la sociedad y los past presidentes han venido haciendo en nuestra sociedad, la Sociedad Peruana de Neurología. De aquí un saludo al doctor Eduardo Garrido, doctor presidente, con quien estamos trabajando este tema tan interesante. Ustedes van a encontrar información de primera calidad peruana, de los urólogos peruanos, van a ver artículos de urólogos de cada capítulo de la sociedad, de andrología, de cáncer, de litiasis, ¿no? De uropediatría, escrito por urólogos del medio, ¿no? En un lenguaje amable, gentil, un lenguaje bastante comprensible para que ustedes tengan alcance a preguntas y respuestas también. Entonces, de acá un tiempo, y yo se los voy a comunicar en este programa, vamos a tener facilidades, ¿no? Con la Sociedad de Urología para poder responder algunas preguntas. Recuerden que estamos en Hablemos, su programa, el programa Bandera de Urología Peruana, que se emite todos los viernes a las 5 de la tarde por YouTube y Facebook. Y vamos a seguir respondiendo antes de avanzar, ¿no? Le respondíamos a JJ. Gonzalo, vamos a hablar de cistocele en su momento. Lo importante, pues es un tema muy grande, lo importante es que entiendas que el cistocele es un tipo de prolapso. Existen 6, the number of the beast, ¿no? Iron Maiden, una buena canción. 6 tipos de prolapso.
¿Ok? Eso se llama prolapso de, órganos pélvicos, perdón. Uno de los tipos de prolapso es el cistocele, ¿no? Y el cistocele tiene varios grados, ¿no? Varios tipos de gravedad, digamos, ¿no? Que va a depender del tratamiento del tipo de grado. Entonces, si tú me preguntas, doctor, ¿cuál es la solución al cistocele? Yo te preguntaría de manera técnica, respóndeme cuál es la valoración POPQ de ese cistocele. Solamente sabiendo la valoración POPQ del cistocele, nosotros vamos a saber cuál es la mejor recomendación de cistocele, no de las otras enfermedades que tenga la persona. Una mujer con cistocele puede tener vejiga hiperactiva, puede tener una atonía vesical, ¿no? Una vejiga perezosa, puede tener otro prolapso adicional, puede tener una tumoración, puede tener prolapso de uretra, además puede tener prolapso de recto. Entonces, de ahí la importancia de la valoración de prolapso de órganos vaginales, que esto se llama POPQ, ¿no? El método POPQ. David nos escribe y me dice, me han diagnosticado prostatitis crónica, ¿no? No me habían hecho ningún examen médico previo, por lo que me dijeron y me recetaron medicamentos, me dijeron que había vejiga hiperactiva, no, es vejiga hiperactiva, con H, hiperactiva, como los niños hiperactivos, eso es vejiga hiperactiva, me dieron Reteven, ¿ok? Y me calmó, ya no es frecuente, pero no sé si mejorar. Bueno, aquí un problema de redacción, de repente por el tamaño, ¿no? Que no nos ayuda. Una cosa es vejiga hiperactiva, otra cosa es prostatitis, otra cosa es infección prostática, otra cosa es dolor prostático. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado al momento de los diagnósticos, ¿no? Es importante, en tu caso, si tú tienes múltiples diagnósticos, solicitarle un informe médico al galeno que te ha estado viendo. En el informe va a figurar el examen clínico, la anamnesis, tus antecedentes, tu diagnóstico, los exámenes que te hizo para llegar a esa conclusión y el tratamiento. Y ya con un informe médico, un otro médico puede opinar al respecto, ¿ok? Prostatitis crónica, ¿de qué tipo? Porque hay bacteriana y abacteriana. Vejiga hiperactiva, usualmente se hace un diagnóstico de hiperactividad con una urodinamia y son 5 tipos de hiperactividad vesical. Y el tratamiento depende de uno de esos 5 tipos, ¿no? No pueden ser los 5 tipos a la vez. Nuevamente, como en el caso anterior, importante el diagnóstico final, ¿no? Si es prostatitis, ¿cuál de los 4 tipos de prostatitis tienes? ¿Solamente prostatitis? Si tienes vejiga hiperactiva, ¿cuál de los 5 tipos de hiperactividad vesical tienes? Que se tiene que corroborar primero con un diario miccional y segundo con una urodinamia, si amerita. Si el diario miccional indica que hay una sospecha de hiperactividad vesical, hay que hacer una urodinamia, no al revés. Seguimos respondiendo JJ nuevamente. Eso de cuánto demoran los líquidos al bajar a la vejiga es bastante difícil de calcular de alguna manera rápida, JJ. Jacqueline me dice que le han hecho una cistoscopia y le han diagnosticado síndrome uretral femenino. Le duele para hacer pis. No sé qué hacer, me dice. Me medicaron para disuria y antibióticos. Y los urocultivos salen negativos. Bueno, te cuento. Los antibióticos son sustancias para matar bacterias. Si tú no tienes bacterias, no hay bacteria que matar. Entonces, si no hay infección, puede haber una infección oculta, pero si no hay una infección, lógicamente los antibióticos no te van a ayudar, porque no vas a sentir mejoría. Y dependiendo del cuadro clínico, usualmente las mujeres cuando tienen un problema para orinar siempre piensan que es una infección, puede haber problemas funcionales, ya lo vamos a ver. Hoy día estamos hablando de ¿por qué voy a cada rato al baño? ¿No? Hoy día estamos conversando de por qué voy a cada rato al baño y vamos a seguir conversando, solamente que vamos a dar paso a unos minutos, unos segundos de publicidad. Invitamos a atenderse con nosotros de la manera más segura. Contamos con estrictas medidas de bioseguridad. Un paciente por turno, uso de mascarillas y protectores faciales para personal y pacientes. Aforo limitado a 2 personas por hora. Acceso a instalaciones 10 minutos antes de cada consulta. Pediluvios en acero, instalaciones ozonificadas
aspersores de amonio cuaternario y tratamiento nocturno con luz ultravioleta en todas nuestras instalaciones. Recuerda que nuestros urólogos son recertificados por el Colegio Médico Peruano. Y seguimos en el programa conversando sobre por qué voy a cada rato al baño. Me escriben por interno al WhatsApp y me preguntan qué significa urólogo recertificado. Les cuento. Los especialistas, una vez que terminamos nuestra carrera como especialistas, debemos presentar una tesis como especialistas, ya no como médicos, sino como urólogos, y luego de ello nosotros tenemos que presentar eso, sustentar esa tesis, ¿no? Luego de ello, se nos emite el título de urólogo. Sucede que, y por necesidad y requerimiento del Colegio Médico del Perú, los especialistas cada 5 años tenemos que recertificarnos, volver a pedir un certificado urológico pasando una evaluación. Eso significa ser un especialista recertificado y ustedes lo pueden valorar o verlo en el Colegio Médico, ¿no? Hay un capítulo ahí en la página del Colegio Médico que dice conoce a tu médico para que ustedes sepan si el médico que los está tratando tiene la especialidad. Y seguimos, ¿no? Nos escribe Piero, ¿no? Me dice, dolor en la vejiga, tengo 18 años y tengo mucha preocupación, orino mucho, poca retención. Bueno, Diego, vamos a hablar de eso hoy día. Usualmente los jóvenes no tienen mayor problema, ¿ok? Un automóvil nuevo difícilmente tiene alguna complicación, ¿no? Los automóviles nuevos usualmente no tienen por qué fallar, ¿no? Entonces, si tenemos un automóvil, en tu caso, un automóvil de 18 años, literalmente nuevo, que tengas algo complicado, difícil de tratar, un poco difícil. De todas maneras, si estás yendo muchas veces al baño y tienes dolor, habría que ver si el dolor es de vejiga. Recuerden que el dolor se examina, el dolor no se adivina, el dolor se examina con las manos primero. Entonces, el médico te tiene que evaluar en la consulta, el médico te tiene que evaluar en la consulta y el médico tiene que ver si el médico tiene que ver si tú tienes, disculpe que había un problema en el audio, si tú tienes un problema de micción por una infección, por un problema funcional, esto es que estás orinando porque la vejiga está funcionando mal. Puede ser un problema de ansiedad, puede ser un problema muscular. Eso justamente vamos a hablar de eso ahorita. ¿Ya? Vamos a seguir conversando. Entonces, ¿qué sucede con el agua? ¿No? Veíamos hablando que en el caso del agua había... Primero acuérdense que el agua tiene... Las comidas tienen agua, ¿no? Muchas veces dicen, hay que tomar mucha agua, pero la comida tiene agua, la sopa tiene agua, los jugos tienen agua, la misma... El estofado, qué rico el estofado. El estofado tiene agua, ¿no? El aguadito tiene agua, qué rico el aguadito, la comida peruana es fabulosa, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Acuérdense que pueden compartir, señora, no se olviden de compartir. Y hoy día entre los que comparten, ojo, oído de la música, entre los que compartan en su muro, y esto lo vamos a, eso se va a encargar el equipo de redes, disculpen, el equipo de redes va a ver, entre los que compartan en su muro, nuestra emisión del programa en Facebook o en YouTube, pueden ganar una consulta de cortesía. Ojo con ello, ¿eh? Eso es gracias a nuestros auspiciadores, ¿no? ¿Qué sucede con el agua? Por ejemplo, si tú tomas mucho líquido, es lógico que vayas a ir al baño porque sobrellenas la vejiga. Más o menos de un litro de agua que uno consume, tienes que orinar 800 centímetros cúbicos, o sea, 0.8 de lo que tú orinas, lo que tú consumes de líquido, vas a orinarlo. Así que si tomas 2 litros de agua, vas a orinar 1.600. Si tomas 3 litros, vas a orinar 2.400 y así por el estilo. Entonces, tú vas a ir orinando lo que consumes. Tomar mucho líquido va a hacer que orines mucho. Entonces, doctor, yo orino mucho, pero tomo 5 litros de agua al día. Pues hay que bajar un poquito esa cantidad de líquido que estás tomando, ¿no? Otra causa de que uno... irrite la vejiga es tomar poco líquido. Esto concentra las sustancias que se producen en la orina, hace que se irrite la vejiga, ¿ok? Y
esto puede inclusive promover la presencia de infecciones. Entonces, no beber líquido o beber una cantidad muy pequeña de líquido durante el día es contraproducente y puede hacer que uno orine muchas veces también. Miren ustedes, o sea, no beber líquido también hace que orine muchas veces. Hay que acordarnos siempre cómo calcular si estoy orinando, si estoy bebiendo bastante o poca agua. El color de la orina ayuda, ¿no? Si la orina está muy concentrada, como el té, qué pena que no tengo mi té por acá, como el té, ¿no? Un té bien concentrado, entonces esa orina está muy concentrada, no te estás hidratando bien, ¿no? Y sobre todo en estas épocas de verano hay que hidratarnos un poquito más. Y cuando la orina está clara, amarilla clara, significa que estamos yendo por buen camino. Ahora, si la orina está prácticamente cristalina, probablemente nos estemos excediendo ya en beber líquido. Acuérdense que beber líquido, mucho líquido o poco líquido, puede afectar la presión arterial, la diabetes, ¿no? Los hipertensos no pueden beber mucho líquido, ¿no? Los que sufren del corazón. Muy importante eso, ¿eh? Conversarlo con su médico cabecera. El alcohol hace que orines mucho, porque es un diurético. Pero además de ser diurético, actúa a nivel de la hormona antidiurética, la bloquea, entonces uno orina muchas veces, hace que la persona se deshidrate. Es por eso que después de una noche de jarana, ¿no? De jarana de Colón, y desde aquí un abrazo a los integrantes de la Tuna Mayor de Medicina, la Tumamech, que también nos están siguiendo por YouTube y por Facebook. Un abrazo a mis hermanos de la Tuna Mayor de Medicina, Cayetano Heredia. Justo después de la jarana, pues la jarana de Colón es una canción criolla que tocan mucho ellos. Después de la jarana, al otro día te da sed, justamente por la acción diurética y deshidratante del alcohol. Entonces, beber líquido, beber alcohol, hace que tú orines muchas veces, ¿no? Aquí vienen otras sustancias que nosotros consumimos diariamente y que van a hacer que nosotros orinemos a cada rato. Es muy frecuente que los pacientes nos digan, doctor, no sé por qué voy a cada rato al baño si yo estoy muy bien. Nos han escrito ahorita, sí, vamos a responderle también Carmela de Argentina. Te respondemos un ratito, Carmelita. Si yo tomo, ¿por qué voy a cada rato al baño y voy más que antes? ¿Qué puedo hacer? Porque no entiendo qué está sucediendo. Yo no era así. Las hierbas, ¿no? Los tés, los cafés, el chocolate, la cafeína, las infusiones, la manzanilla, chancapiedra, huepapa, chote, son sustancias que estimulan la vejiga, son diuréticos. ¿Qué significa un diurético? Diurético significa una sustancia que hace que la persona vaya más al baño. Y si curiosamente usted me dice, doctor, yo voy a cada rato al baño, voy 10 veces. Si usted toma un diurético, va a ir 15 veces. Nos hacemos harakiri, entonces, con esta sustancia. Debemos evitar, cuando estamos en un proceso, esperemos que no sea perenne que usted vaya al baño, ¿no? Usualmente esto es una época, una etapa pasajera. Cuando estamos en este proceso de que estamos enfermos y vamos a cada rato al baño, no es bueno tomar café, no es bueno consumir hierbas, ¿no? No es bueno tomar infusiones porque van a hacer que usted vaya más al baño, ¿no? Que son tan ricas y tan buenas las infusiones que tenemos en el mercado, pero lamentablemente son diuréticos. ¿Qué sucede con el agua también? La ingesta de ciertas comidas van a hacer que uno orine más, ¿no? Por ejemplo, los cítricos, eso es muy conocido, ¿no? Los cítricos dan más sed y hacen que uno orine más, ¿no? Los ácidos, el limón, la naranja, el tangelo, la toronja, el maracuyá, frutos tan ricos que se consumen en jugo, la piña, son sustancias diuréticas que además irritan la vejiga y hacen que uno vaya más al baño. Entonces, si su problema es usted me pregunta, doctor, ¿por qué voy a cada rato al baño? Preguntémonos nosotros también si estamos haciendo algo que nos lleve a cada rato al baño. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a cada rato al baño, pero estoy tomando chancapiedra. Bueno, eso es una causa de aumento, entonces hay que retirar el chancapiedra. O me gusta tomar mi omoliente todos los días, 3-4 vasos diurético, también lo va a llevar al baño. Entonces, una medida interesante para evitar ir al baño a cada rato es justamente evitar esas sustancias.
las gaseosas, la Coca-Cola, la Inca-Cola, cualquier refrigerante, como dicen los brasileños, cualquier bebida carbonatada, término técnico, irritan la vejiga de personas susceptibles, no todos. Pero si usted se da cuenta que tomando Coca-Cola, Inca-Cola o cualquiera de las gaseosas, usted aumenta su frecuencia misional, pues tiene que evitarlo, ¿no? La comida muy condimentada, aquellos que les gusta la comida de la India, la comida hindú, por ejemplo, aquellos que les gusta mucho el ají, mucha pimienta, esto puede, son irritantes demostrados de la vejiga, inclusive muy estudiados en una enfermedad que se llama cistitis intersticial, en la cual se tiene que evitar ciertos alimentos. Entonces, esta comida puede hacer que la persona vaya más al baño. Y justamente nos estaba preguntando Carmela, ¿no? Si el azúcar puede producir que una persona vaya más al baño sin ser diabético. Miren la pregunta, muy buena pregunta, ¿no? Y sí, consumir bastante azúcar puede hacer que usted vaya al baño con más frecuencia, ¿ok? Y esto está descrito en la literatura, ¿no? Miel, azúcar y edulcorantes, no se escapan los edulcorantes, la stevia, ¿no? Y los edulcorantes químicos hacen que la persona vaya más al baño. Estamos en Hablemos, conversando sobre... Hoy día estamos conversando sobre por qué voy a cada rato al baño. No se olviden de compartir, darle un clic en la campanita en el YouTube para que ustedes puedan saber y conocer de nuestras futuras publicaciones. Tenemos centenas de videos colgados en el YouTube y en el Facebook. Denos un me gusta en el Facebook, compartan esta publicación en el Facebook, porque así podemos llegar a más personas. Seguimos conversando, estamos hablando hoy día sobre por qué voy a cada rato al baño. Esto se llama urgencia miccional, ¿no? La urgencia miccional, el fenómeno por el cual la persona va frecuentemente al baño. Y seguimos conversando sobre el tema de la ingesta hídrica. ¿Qué relación tienen las comidas o los líquidos que bebemos con la orina? Las medicinas para la presión también van a producir, en algunos casos, que la persona vaya más al baño. Entonces, doctor, ¿por qué voy a cada rato al baño? Una de las preguntas de cajón que le hacemos a las pacientes es, ¿usted es hipertenso? Porque tanto la presión alta como las pastillas para la presión producen que una persona vaya más al baño. Los antidepresivos sedantes, que van a afectar la contractura de la vejiga, disminuyen la capacidad de la vejiga durante el sueño y hacen que la persona también disminuye la capacidad que tiene la vejiga de sentir que se está llenando, ¿no? Y hacen que la persona no se levante en la noche. A veces inclusive se puede levantar y se pueden levantar que han mojado la cama, ¿no? Porque son estos antidepresivos funcionan muy bien, mucho como los anticolinérgicos, hacen que se duerma un poco la vejiga. Entonces, sobre todo en las personas mayores, hay que tener mucho cuidado porque puede hacer que se provoque una retención. Los relajantes musculares, ¿no? Que se utilizan mucho en los deportistas, en las personas con contracturas, inclusive en tratamientos para prostatitis, y de eso ven mucho mis pacientes, ¿no? Tengo un doctor, tengo prostatitis y usted me ha dado una pastilla para el músculo. Curiosamente funciona, miren, porque producen una relajación de la musculatura. A la larga, la vejiga es un músculo grande, relaja este músculo, el músculo detrusor, y hace pues que la persona comience a acumular orina y puede orinar por rebosamiento. Las pastillas para dormir, por ejemplo, también, ¿no? Van a reducir la sensación de la vejiga, van a hacer que la persona también no detecte adecuadamente el momento de levantarse e ir al baño y pueden influenciar cómo orinamos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, existen muchas causas por las cuales podemos afectar la cantidad de orina que producimos sin necesidad que sea una enfermedad. Miren ustedes, hasta ahorita, y vamos a retroceder, hemos visto causas que hacen que uno vaya muchas veces al baño que no tienen nada que ver con una enfermedad, desde la ingesta del líquido del agua, desde la manera cómo nos hidratamos, qué tipo de líquidos y cuánto tomamos, cuánto perdemos de agua, incluyendo las pérdidas insensibles por la respiración o el sudor, por ejemplo.
los tipos de líquidos que tomamos, la calidad de los tipos de líquidos que tomamos, el tipo de comidas que utilizamos y los medicamentos pueden influenciar y hacer que usted vaya cada rato al baño sin que sea una enfermedad directa. Entonces, cuando ustedes se pregunten la próxima vez por qué estoy yendo a cada rato al baño, hay que preguntarnos si yo estoy haciendo algo también para favorecer ello, como por ejemplo consumir cítricos o bebidas a base de hierbas, ¿no? O bebidas en las cuales yo he detectado hace mucho tiempo que soy susceptible y que me hacen ir más al baño. Hoy día estamos conversando sobre por qué voy a cada rato al baño, ¿no? La urgencia misional, ¿no? La necesidad de levantarse por la noche y ir al baño, o también la necesidad de ir al baño a cada rato, ¿no? O el clásico síntoma, ¿no? Doctor, yo siento que la vejiga me falla porque siento que queda algo de orina y al rato tengo que ir de nuevo al baño. Estamos en Hablemos conversando sobre la urgencia misional y regresamos en un minuto. Bienvenidos a Urología Peruana. Con nuestros médicos podrás resolver tus problemas de próstata, cálculos, incontinencia, dolor pélvico crónico y disfunciones sexuales. Con nosotros podrás realizar tus consultas en línea o de manera presencial. Atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda que contamos con protocolos estrictos de bioseguridad. Somos Urología Peruana, una familia de urólogos al servicio de tu salud. Bueno, y seguimos conversando sobre por qué voy a cada rato al baño. Y este gráfico, ya estamos entrando de lleno en la parte de enfermedades. Este gráfico es un gráfico muy importante, muy interesante, porque primero nos habla de los síntomas urinarios, ¿no? Ir al baño no necesariamente es un síntoma. Ir al baño a cada rato no necesariamente es un síntoma aislado. Es decir, ¿cuántas veces vas al baño? Medirlo. Eso se mide con un diario miccional, ¿no? Anímese a escribir, ¿no? Me acaban de escribir. Sí, me acaba de escribir Carlita. Y me dice, ¿cuántas veces ir al baño es normal? Eso va a depender mucho de cada persona. Sin embargo, existe una cantidad estipulada en menos de 7 durante el día y depende de la ingesta hídrica, como veíamos hace un buen rato, ¿no? Hace 43 minutos y 10 segundos, veíamos que depende mucho la cantidad de veces que uno va al baño dependiendo de la cantidad de líquido que toma. El cannabis, a ver, vamos a responder algunas preguntas, qué interesante. ¿El cannabis medicinal ayuda a relajar la próstata? Bueno, la próstata es un músculo y como todo músculo se puede relajar con el cannabis, pero tendrías que tomar, no existe una cantidad determinada de cannabis medicinal para relajar la próstata como tal. Y segundo, yo más me preocuparía por tener un diagnóstico adecuado en vez de estar buscando un tratamiento alternativo cuando no sabemos a ciencia exacta cuál es tu problema de fondo. Mucho cuidado con eso, ¿no? David, nuevamente, David. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que ir al baño? Usualmente uno consume líquido y después de consumir líquido uno va al baño, ¿no? Si tú consumes lo que decíamos temprano, si tú consumes un litro, vas a orinar 800 en varias partes durante el día. Y es normal, pues, que uno consuma líquido dependiendo la cantidad de líquido que vayas al baño entre 15 a 30 minutos después. Si te consumes 2 vasos de agua, lo más probable es que en menos de una hora tú vas a estar yendo al baño. Pero si consumes, pues, un sorbo de agua, difícilmente eso te lleve inmediatamente al baño. Depende de tu capacidad vesical, depende de la voluntad también ir al baño, no necesariamente. Y ojo con los postergadores, los que les gusta aguantarse la orina o la caquita, los que postergan ir al baño para defecar o para hacer la pila, para miccionar, pueden tener problemas a la larga. Ya lo hemos visto en varios programas y lo vamos a conversar, esperemos que con Silvia Manger muy pronto, el paciente o la paciente
postergadora, ¿no? Y nos siguen llegando preguntas. Gracias por las preguntas y por los comentarios. Vamos a tratar de responderlas todas durante la emisión del programa. Les pido que colaboren dándonos un me gusta, ¿no? Como decía un youtuber muy conocido, eso nos ayuda a llegar a más gente, ¿no? Y los señores de YouTube agradecen bastante, ¿no? Los de Facebook, cuando los me gusta aumentan, porque eso ayuda a que la red crezca y sobre todo que más personas se beneficien sobre estas charlas. Ahorita vamos a conversar sobre los síntomas, ¿no? Es importantísimo. Estos síntomas que me acompañan aquí al lado, a ver cómo es aquí, ¿no? Aquí al lado, ¿no? Estos síntomas que me acompañan aquí al lado. Estos síntomas LUTS, ¿no? Estos síntomas de aquí al lado son síntomas urinarios del tracto urinario bajo o síntomas urinarios bajos. Así se llama, LUTS en inglés, ¿no? Lower Urinary Tract Symptoms, síntomas urinarios bajos. Y estos síntomas pueden ser comunes a muchas enfermedades. ¿Cómo son estos síntomas? Estos síntomas, por ejemplo, la necesidad de levantarse durante la noche para ir a orinar, uno de los síntomas característicos, que siempre se le asocia a la prostatitis, por ejemplo, ¿no? Pero que las personas con infección urinaria tienen, que las personas con cálculos tienen, que las personas con tumores de la vejiga tienen, que los diabéticos tienen, que las personas que toman pastillas para la presión tienen. Entonces, no es un síntoma exclusivo de la próstata, sino todos los jóvenes que vienen con 35 años y que orinan a cada rato están con prostatitis, ¿no? Otro síntoma importante, el aumento de la frecuencia miccional que se debe estudiar adecuadamente con un diario miccional para saber si de verdad es un aumento importante, se produce en varias enfermedades. La necesidad de ir rápido al baño, término conocido como urgencia miccional, la pérdida involuntaria de orina y el dolor para orinar son síntomas urinarios bajos, se llaman inespecíficos. ¿Por qué? Porque estos síntomas urinarios bajos, que son inespecíficos, que no son exclusivos de una enfermedad, pueden deberse a muchísimas causas, ¿ok? Estos síntomas pueden acompañar a muchas enfermedades, y no solamente en el caso del varón, a la próstata, y no solamente en el caso de la mujer, a la infección urinaria o la trigonitis. Ojo con la trigonitis, que ya hemos hablado bastante de ello, porque como ustedes pueden ver aquí, hay una serie de enfermedades que pueden producir que una persona vaya cada rato al baño. Y estas enfermedades que vemos acá son pocas en realidad, porque son muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, yo voy a cada rato al baño, entonces tienes un problema de próstata. Yo voy a cada rato al baño, pero también tienes un problema de infección. Yo voy a cada rato al baño, pero tengo un cálculo en el uréter, ¿no? Un saludo aquí a nuestro querido amigo Coquito, ¿no? Que está con su cálculo ahí en el uréter, ¿no? Estuvimos conversando con él el día de ayer, a Jorge, ¿no? Un abrazo, Jorge. Y justamente está orinando bastante, ¿no? Pero es por un cálculo, ¿eh? No es una infección. Puede haber un problema en la vejiga, que la vejiga se contraiga mucho. Ustedes conocen la taquicardia, ¿no? Cuando el corazón late muy rápido, uno siente inclusive que late muy rápido, entonces uno dice, creo que estoy mal del corazón porque me late muy rápido, ¿no? Entonces, como uno siente que le late muy rápido, uno se preocupa y uno nota, ¿no?, ese latido rápido. Eso pasa en la vejiga, eso se llama vejiga hiperactiva. Se contrae muchas veces. Es una causa de ir a cada rato al baño que no es infecciosa. Hay una enfermedad que se llama poliuria nocturna, que depende exclusivamente del riñón y que se caracteriza porque más del 30% de las micciones del día en 24 horas son durante las horas del sueño. Esto es, si por ejemplo usted va 10 veces al baño en 24 horas, 3 o más veces de esas que usted va al baño significaría que usted tiene un problema de poliuria nocturna, que es directamente renal. El tratamiento es otro, no es un antibiótico, no es un anticolinérgico, ¿no? Se tienen que usar unas sustancias como la desmopresina para disminuir este problema.
el dolor puede producir, y lo vamos a ver un poquito más adelante, puede producir que uno vaya cada rato al baño. Sí, señores, el dolor de espaldas, el dolor de glúteos, el dolor de piernas, el dolor de abdomen puede producir ello, ¿no? Acá falta un importantísimo, la ansiedad y el estrés. Eso está faltando aquí para conversarlo. ¿Cómo es lo del dolor? Una persona puede tener dolor en cualquier parte de la economía, del organismo. La economía es de la anatomía, ¿no? De la persona. Una persona puede tener dolor en muchas partes del cuerpo. Usualmente el dolor urogenital se encuentra en estas zonas que estamos aquí sombreadas en rojo, ¿no? Que dependiendo de la ubicación puede verse un cólico renal, puede verse un problema de retención urinaria, puede verse un dolor testicular, un dolor genital. Sí, sí, porque un dolor del escroto puede irse al abdomen, puede irse a la zona lumbar, a la zona sacra, puede irse al pene. También un dolor del riñón puede bajar al testículo, puede ir a la zona perineal, a la cara interna de los glúteos. El dolor urogenital es mixto. El dolor urogenital tiene muchas aristas porque este tipo de dolor no es exclusivo de la zona. Es decir, si usted tiene un dolor, por ejemplo, en la zona del abdomen, en la parte superior, esta zona, la zona del pubis, usted puede pensar de que es un problema de la vejiga y de repente es un problema muscular o de repente es un problema del escroto o un problema del periné, porque tienen nervios que comparten la inervación, valga la redundancia, de estos músculos o de estas zonas de piel o de estos órganos y hacen confundir al cerebro sobre la señal que emite. Entonces, un dolor puede desencadenar un aumento de la frecuencia miccional. ¿Cómo sucede esto, no? Una de las cosas, una de las situaciones que nosotros encontramos en los pacientes que tienen dolor pélvico crónico y que es muy frecuente encontrarlo concomitantemente con personas que tienen dolor es que la persona que tiene dolor adicionalmente tiene un problema de aumento de frecuencia miccional. ¿Cómo es esto, no? En primer lugar, nosotros vamos a adelantar un poquito, quiero ver, después lo retrocedemos. Sí, toda persona que tiene dolor, sea hombre o varón, debe evaluar su dolor en base al tacto, ¿no? El tacto, el sentido del tacto, esto se llama palpación. Examen médico, el hecho de palpar el abdomen, la pelvis, la zona genital, perineal, la vagina, el recto. El hecho de palpar al paciente va a ayudar con el diagnóstico de la persona. Y para ello, el médico necesariamente, cuando ustedes hablan de dolor con un médico, ustedes tienen que estar enterados y convencidos de que ese médico tiene que examinarles, ¿ok? Tiene que examinarles. Si no le examina, entonces usted no va a, en realidad, no va a obtener ningún beneficio si es que el médico no le examina. Y justamente el examen, volvamos al anterior, sí, el examen de los puntos de Berger, los puntos de Berger son esos puntos rojos que ustedes están viendo, que es el examen mínimo básico y elemental que tenemos que hacer los urólogos para valorar los dolores geniturinarios, tanto en la pared anterior, ¿no? La zona del pubis, de la vejiga, del abdomen, ¿no? La zona de los conductos deferentes, tanto en el periné, bajo los testículos, la zona de los pudendos, ¿no? La zona parauretral, y tanto en la parte interior por el recto o por la vagina, en la cual se evalúen los músculos internos, ¿no? Los músculos de elevadores del ano, la porción pubocoxígea y la porción iliocoxígea, ¿no? El esfínter anal y los transversos.
porque estos músculos usualmente están contracturados, por ejemplo, en las personas, las mujeres que tienen incontinencia urinaria, en las mujeres que tienen estreñimiento, en los hombres que tienen estreñimiento, en los hombres que tienen dolor prostático, infección prostática, infección urinaria, alteraciones de vejiga. Estos músculos están alterados, están hipertónicos, están duros, están demasiado fortalecidos. Y el médico tiene que examinar nuevamente, examinar los denominados puntos de Berger, ¿no? Berger es uno de los estudiosos de los puntos miofaciales, se llaman. Un miofacial es un punto doloroso en el cual la persona toca al paciente y le desencadena un dolor, lo gatilla, lo aumenta, lo incrementa. Y esto hace que la persona que tiene el dolor sienta el impacto del dolor, eso se llama punto gatillo, y al encontrar varios puntos gatillos dentro de estos puntos de Berger, estamos haciendo un diagnóstico de dolor miofacial. ¿Por qué es importante? Porque estas enfermedades que conversábamos, como por ejemplo la prostatitis, la cistitis, la trigonitis, los prolapsos, la vejiga hiperactiva, la incontinencia urinaria, están acompañados de miofascial muchas veces. Las personas con ansiedad, y muchos de mis pacientes saben ello, porque hemos conversado y los hemos examinado, las personas con ansiedad tienen miofascial. ¿Y cómo afecta este miofascial, doctor, en la sintomatología urinaria? ¿Cómo así? La mialgia por tensión, que es tener el músculo duro, tenso, lo que sucede y caracteriza al miofascial, se caracteriza por disparos, entre comillas, cortos de dolor que atraviesan la musculatura en una región X, ¿no? Determinada usualmente en el piso pélvico, que se encuentra hipertónica, y dichos puntos hacen que generalmente el dolor se migre, se vaya a otro sitio, estos puntos de Berger que uno provoca, ¿no? Que estos puntos, que el dolor lo refiera a una o varias zonas aledañas, como puede ser la parte baja del abdomen, como puede ser la región suprapúbica, como pueden ser las zonas de las caderas, el periné, la región lumbosacro, o sea, todo lo que rodea. Imaginémonos, y esto es más fácil de entender, a ver si lo tenemos en el otro slide. Antes. Imaginémonos por un momento que tenemos un pañal todo puesto, ¿no? Esa es una manera de entender un poquito más por qué un dolor se va para otro lado. Tenemos un pañal puesto, imaginémonos mentalmente que tenemos un pañal, ¿ok? Y que ustedes, tocando una parte de ese pañal o de ese short, pueden estimular otra zona del mismo short, ¿no? Por ejemplo, unos tocan adelante y se puede estimular al costado, o si tocan abajo, se puede estimular adelante, ¿ok? Es como que si todos los puntos de este short imaginario, este pañal imaginario que tenemos encima, estuvieran interconectados. Eso es lo que sucede con un miofascial, ¿no? El hecho de tocar una zona puede estimular otra. Por eso estábamos hablando técnicamente, estábamos hablando de varias partes, pues, ¿no? O sea, tocar, por ejemplo, un dolor, un punto gatillo en la zona del periné, se puede ir a las caderas, a la región lumbosacra, se puede ir al testículo, se puede ir a la punta del pene, se puede ir a la zona de los intertrigos, se puede ir a la zona de los muslos, de la cara interna. Entonces, no necesariamente el dolor se tiene que percibir en el mismo sitio. Y esto puede afectar la sintomatología múltiple, variada, rica del sistema urinario. ¿Cómo? Por varias razones. Cuatro posibles razones que se han encontrado en la literatura médica. Uno, ¿no? Que existe convergencias viscerales, ¿no? Que existen convergencias viscero-viscerales, ¿no? O sea, fibras nerviosas que inervan dos vísceras a la vez, diferentes vísceras a la vez. Convergencias viscerotomáticas, que inervan una parte visceral y una parte externa en la piel. La presencia de hipertonicidad del músculo, en este caso la musculatura del piso pélvico, los músculos que debíamos saber, los músculos del piso pélvico, que son estos que vimos en el gráfico, ¿no? Estos músculos que sostienen, se llama piso pélvico, que es la hamaca que sostiene los órganos
internos, ¿no? En este caso, el recto, la próstata en el varón, la vejiga, y en la mujer, adicionalmente a la vejiga, el útero, ¿no? Entonces, estos músculos, esta hamaca, que al vencerse, por ejemplo, produce la caída de los órganos pélvicos en la mujer y produce los prolapsos, estos músculos, cuando están muy tensos, lo que yo les decía, están muy duros, ¿no? Hacen que uno vaya mucho al baño. Esto también se explica por la teoría de sensibilización central que hemos conversado en algún momento. En programas anteriores veíamos, por ejemplo, cuando hablamos de prostatitis, la teoría de la sensibilización central, ¿no? De cómo afectaba el dolor pélvico crónico, el dolor, la alodinia y la hiperalgesia, las teorías que explicaban el por qué el dolor, si bien no existía una causa aparente durante el examen clínico, el paciente lo sentía, ¿no? Todo esto puede hacer que la persona aumente su necesidad de ir al baño, porque hay conexiones entre los nervios musculares, los nervios de la piel y los nervios, en este caso, de la vejiga. Y esta hipertonicidad que hace que la persona vaya más veces al baño, una vez que se trata, que se resuelve mediante terapia física usualmente, ¿ok? Hace que la persona deje de ir a cada rato al baño. Por eso, muchos de los tratamientos para... Y ahí viene la parte de la guía, ¿no? Las recomendaciones terapéuticas para hiperactividad vesical. El tratamiento inicial en vejiga hiperactiva con grado de recomendación A significa que no tiene ninguna refutación, que es aceptado a nivel mundial y que ha mostrado efectividad para resolver el problema de la vejiga hiperactiva, por ejemplo, en la terapia física. O sea, una persona que va cada rato al baño haciendo terapia física puede mejorar. Es por, y justamente la terapia física está orientada hacia estos problemas de relajar estos músculos que están hipertónicos y que el paciente consiga orinar mejor. Entonces, tratar los pisos, el piso pélvico va a hacer que la persona mejore su micción. No es tan sencillo a veces que la persona entienda esto, pero es una de las causas, como veíamos al inicio del programa, y vamos a conversar sobre las causas por las cuales uno va a cada rato al baño. Entonces, si usted va a cada rato al baño y no encuentra un problema, no encuentra una infección, usted no se va a desanimar y decir, bueno, pues no sé qué tengo porque la infección no era, ¿no? O el antibiótico no me está funcionando. Hemos visto que los tipos de líquidos, la calidad de comida pueden producir un aumento de la frecuencia miccional y la contractura muscular. Otra cosa que tenemos que saber, lógicamente, son los riñones. Pues, ¿por qué los riñones pueden producir un problema de aumento de frecuencia? Acordémonos que los riñones son como las bombas. Imaginemos los riñones como una bomba de agua. Estos riñones, entra agua, sale agua, entra sangre, es lo que entra al riñón, la sangre se limpia, sale sangre y sale orina. Cualquier enfermedad que ataque los riñones puede producir que haya alteración en la cantidad de agua que produzcan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando ustedes le ponen mucha agua a la bomba de agua? ¿No? La bomba de agua se puede malograr y hace una insuficiencia renal. Esto sería la hipertensión. ¿Qué sucede cuando esta bomba de agua, que es el riñón, uno le cierra la manguera de salida? Nuevamente la bomba se comienza a sufrir y se malogra. El ejemplo de que se cierre la salida y que produzca una insuficiencia renal son los cálculos y la próstata crecida. ¿Qué sucede si la bomba de agua, esta bomba de agua que tenemos en casa, nosotros le echamos arena, tierrita a los filtros? Pues se malogran los filtros y se malogra la bomba de agua. Eso sería la diabetes. Entonces, cualquier enfermedad que afecte al riñón va a producir una falla y va a hacer que la persona orine más o menos concentrado, más o menos cantidad de orina. Entonces, cualquier enfermedad renal puede producir un aumento de la frecuencia miccional. La vejiga como causa de aumento de frecuencia miccional tiene que ver con el fenómeno de micción. Y ya estamos prácticamente acabando el programa. Ya faltan muy pocas láminas para acabar el programa. La vejiga cumple un rol o un ciclo que se llama el ciclo miccional, ¿no? El ciclo para orinar, ¿no? En el cual la vejiga va a comenzar a llenarse gradualmente
hasta llegar a un deseo máximo de llenado. Uno siente que la vejiga está al máximo o que ya quiere ir a orinar y luego la va a vaciar para que luego nuevamente se llene, llegue un máximo, uno miccione, se vacíe la orina y así se va cumpliendo el ciclo. Esto depende de varias cosas. Primero, de la cantidad de orina que produzcamos, eso depende del riñón, de la cantidad de líquido que tomemos, eso depende de uno mismo. Si tú tomas mucho líquido, vas a orinar, vas a ir más veces al baño, eso ya lo habíamos visto hace un rato, sin necesidad que sea una infección, por ejemplo. Y va a depender de los líquidos que tomes, si son hierbas, si son mates, si es licor, si es tomate, si es café, si es un cítrico, va a hacer que se llene más esto. ¿De qué más depende el funcionamiento de la vejiga? Del músculo. La vejiga, esto naranjita que tiene un músculo en tres capas que se llama músculo detrusor, que es el encargado de que se llene la vejiga y que se vacíe la vejiga. Es un músculo que se va adaptando a los volúmenes. No es como el corazón tiene un volumen máximo y trabaja en ese volumen. La vejiga no, la vejiga puede ir ganando volumen. La vejiga es pequeñita, 30, 40 centímetros desinflada y se infla hasta un litro. Entonces, es un órgano muy noble que cede, por eso se llama complacencia, la capacidad que tiene la vejiga de irse, ser complaciente, ¿no? De dejarse llenar un poquito, ¿no? La complacencia de la vejiga al músculo detrusor, este músculo. Entonces, cuando este músculo falla, cuando este músculo se vuelve hiperactivo, comienza a contraerse de manera irregular, hace que una persona orine más, esa es la vejiga hiperactiva. Cuando este músculo se duerme y la vejiga se llena sin mejorar, sin vaciarse, llega un momento en que alcanza un máximo y de ahí se le escapa la orina por rebosamiento. Se llenó el tanque de agua y como la válvula no funciona, comienza a rebalsarse el agua. Esa es la incontinencia por rebosamiento que se ve mucho en los pacientes prostáticos, por ejemplo. No estamos en Hablemos conversando sobre, ¿por qué voy a cada rato al baño? Agradecemos todas las preguntas que nos han estado llegando. Vamos a tratar de responderlas en el trayecto, además que vamos a tratar de responderlas en interno también, ¿no? Hoy día estamos conversando sobre por qué voy a cada rato al baño en Hablemos. Ya saben que nos pueden llamar directamente al 3324009, el número para agendar citas, el 3324009. También nos pueden escribir directamente en el 989-662-887, ese es el WhatsApp, escribirnos o seguirnos en el Facebook, ¿no? En el Facebook nosotros tenemos publicaciones constantes, en el YouTube, donde están colgados todos nuestros videos desde hace muchísimos años, ¿no? Estamos en Hablemos, conversando sobre, y ya casi finalizando, sobre por qué voy a cada rato al baño. Ustedes han visto en el transcurso del programa que no necesariamente tenemos que tener una infección para ir a cada rato al baño, ¿no? Regresamos en un santiamén. Bienvenidos a Urología Peruana. Con nuestros médicos podrás resolver tus problemas de próstata, cálculos, incontinencia, dolor pélvico crónico y disfunciones sexuales. Con nosotros podrás realizar tus consultas en línea o de manera presencial. Atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda que contamos con protocolos estrictos de bioseguridad. Somos Urología Peruana, una familia de urólogos al servicio de tu salud. Bueno, y seguimos en el programa, seguimos conversando, estábamos viendo la vejiga, la importancia que tenía la vejiga, y habíamos visto que cualquier enfermedad del aparato urinario puede ser que tú vayas a cada rato al baño, por ejemplo, los cálculos, las infecciones, la trigonitis, la prostatitis, la infección, la pielonefritis. Sí, las infecciones sí nos llevan a cada rato al baño, eso es indiscutible, pero la ventaja de las infecciones es que una vez tratadas, desaparece el problema. Hay un grupo de enfermedades que sí preocupan en demasía a la persona, ¿no? Y estas enfermedades son el denominado cáncer, ¿no? El cáncer de la vía urinaria,
el cáncer nos genera mucho temor, mucha sensación de inseguridad, y es uno de los terribles temores de toda la humanidad, tener cáncer, ¿no? El cáncer también hace que una persona vaya cada rato al baño, ¿no? Específicamente el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón y el cáncer de próstata. Ahora, es importante que sepan que el cáncer no es una enfermedad que usualmente haga que la persona vaya cada rato al baño, por si acaso, ¿no? Ustedes pueden decir, sí, yo estoy con cáncer y por eso voy a cada rato al baño. No, no es la primera causa, sino que es un síntoma que puede acompañar el cáncer. Usualmente el cáncer de vía urinaria lo vamos a encontrar, el cáncer de vejiga, en fumadores, por ejemplo, en personas que trabajan con químicos, pero por sobre todo, ¿no? Es una enfermedad que debuta con sangrado de orina, ¿no? Entonces, si usted tiene sangre en la orina mucho tiempo, mucho cuidado, puede haber un cáncer de vejiga ahí, inmediatamente al urólogo. ¿Qué otra enfermedad de cáncer? El cáncer de riñón puede afectar la calidad de las micciones. Usualmente el cáncer de riñón uno lo encuentra más por un accidente, y esto me refiero a veces como una cuestión incidental a veces, o cuando el paciente ya viene con mucha sintomatología, ¿no? El paciente llega a la consulta sangrando también. Entonces, eso llama la atención. Y el cáncer de riñón usualmente se ve en las tomografías, en las ecografías. Y uno de los cánceres más raros, pues, de diagnosticar inicialmente, porque el paciente no va directamente a buscar al médico, es el cáncer de próstata, un cáncer que va lento, ¿no? Un cáncer usualmente de avance lento y que no da sintomatología, ¿no? Solamente el médico lo sospecha cuando el antígeno prostático está muy alto o cuando le hacen un examen rectal al paciente, un examen dígito rectal durante la consulta clínica. El problema es que el varón no es de ir al médico. Es más, las personas usualmente no vamos al médico si no nos sentimos mal, o sea, no hacemos un chequeo de rutina. Y es que los varones tienen que hacer un chequeo de rutina a partir de los 50 años, todos los años o cada 2 años. No nos debemos correr ese chequeo, porque el cáncer de próstata es un cáncer muy curable, pero no da síntomas casi. No es que usted tenga cáncer de próstata y comience a ir al baño cada rato, no, eso no va por ahí. Probablemente la hiperplasia prostática sea la causa, o una infección, o un problema del músculo detrusor, una vejiga hiperactiva, y no un cáncer. Entonces, el cáncer, y siempre hay que decirlo, el cáncer de próstata, usted tiene que hacer su chequeo a partir de los 50 años en adelante. Okay, entonces no podemos olvidarnos de estas enfermedades que, si bien no frecuentemente producen aumento de frecuencia miccional, que usted vaya cada rato al baño, no significa que no estén ahí, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperemos que haya sido de su agrado. Logramos hoy día conversar con bastantes personas. Nos siguen preguntando, ¿no? Nos preguntan al respecto, ¿no? Nos sigue preguntando JJ. Te vamos a JJ Rey, el rey del programa ha sido tú, JJ, hoy día, porque nos has preguntado un montón. Gracias, gracias de verdad por hacernos llegar tus inquietudes. Me preguntas sobre las inyecciones prostáticas si sirven para la prostatitis, me imagino, ¿no? A ver, ¿y cuánto cuesta? Ah, qué buena pregunta, ¿no? Yo tampoco sé cuánto cuesta, te contaré. Eso de los costos los tienes que ver tú en la clínica. La inyección prostática se ha utilizado muchos años, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿funciona o no funciona? Sí, funciona. En casos debidamente seleccionados, pero no se pone a cada rato. No es la panacea, ¿no? No es la solución definitiva a la prostatitis. Primero, hay que tener un diagnóstico bien hecho. La gran mayoría de prostatitis no tienen infección. Lo vuelvo a repetir. La gran mayoría de prostatitis no tienen infección demostrable. Cuando un paciente es estudiado por prostatitis, usualmente no le encuentran infección. Y eso está en todos los libros y eso lo saben mis pacientes. Que se han atendido conmigo, hemos buscado la infección y no la hemos encontrado. Lógicamente, si usted quiere una inyección de antibióticos para una prostatitis que no existe, que no hay una infección, no le va a servir, ¿no? Hay que estudiar el caso JJ. ¿Okay? No todo se resuelve de manera tan agresiva. Si se llega a la conclusión de que vas a beneficiarte con una inyección de próstata, pues yo, como médico, te lo tengo que decir. Pero si no llegamos a esa conclusión,
es gastar plata a toa, como dicen los brasileños, ¿no? Por gusto, tirar la plata por la borda, ¿no? Entonces no vale la pena, ¿no? Ok, bueno, hoy día estuvimos conversando sobre, ¿por qué voy a cagar otro el baño? Doc AQ, sería importante que te identifiques, Doc AQ, porque no me parece un nombre, ¿no? Esperemos que nos hagas llegar tu nombre, ¿no? Para poderte hablar por tu nombre pila. Un quiste simple en el riñón derecho, de 11 por 9. Asumo, y no me dices tu nombre, Doc, asumo que 11 por 9 es 11 milímetros, ¿no? Si un quiste tiene 11 milímetros, no te preocupes, ¿no? Los quistes se tratan cuando son mayores de 5 o 7 centímetros, ¿ok? 50, 70 milímetros, Rubén, ahí está, ahora sí, Arauz Quispe, ah, muy bien. Rubén, no te preocupes, un quiste pequeño de un centímetro no se trata. Los quistes, y eso lo saben las mujeres, los quistes no se tratan, se operan cuando son muy grandes. Y un quiste de un centímetro, yo, Rubén, no me atrevería a operarte, no tienes indicación, ¿ok? Y cuando uno está asustado por los quistes, ¿no? Entonces uno se hace exámenes para determinar el grado de Bosniak que tiene el quiste. Porque hay quistes de 5 tipos de grado de Bosniak y 2 de esos tipos de grado. O sea, 3 son prácticamente inocuos, pero 2 de esos tipos de grados de Bosniak, la clasificación de Bosniak se llama, 2 de esos tipos de grado de Bosniak pueden representar un cáncer. Pero son de los más raros, ¿ok? Entonces no te preocupes por ello. ¿Ya? Hemos tratado de responder a todas sus preguntas y esperemos que hayan compartido, no sean bandidos, pues apoyen. Nosotros necesitamos crecer. Estamos forzados, inclusive gracias a la cuarentena, gracias a la pandemia, gracias a este virus que está mutando, que está cambiando tanto, a estar en nuestros cuarteles de invierno. Y qué más genial que poder compartir con ustedes, conversar con ustedes en vivo y en directo en nuestro programa Bandera que es Hablemos. Acuérdense que pueden escribirnos a nuestro correo. Nuestro correo es citas@urologiaperuana.com. Que pueden seguirnos en nuestro blog, el blog de urología.com. ¿Okay? Pueden también directamente escribirnos al WhatsApp al 989-662-887. Es nuestro WhatsApp. ¿Okay? Donde ustedes pueden escribirnos, compartir sus opiniones, compartir sus inquietudes, ¿no? En ese WhatsApp. O directamente en el Facebook, en el Twitter, en el LinkedIn. Estamos en todas las redes desde hace mucho tiempo, en WordPress también. Ok, el día de hoy el programa se trató sobre por qué voy a cada rato al baño. No siempre hay un problema infeccioso relacionado, existen muchas causas, muchísimas causas más de las que yo he conversado con ustedes el día de hoy. Si eres joven, no deberías tener un problema serio, si eres adulto tampoco, pero hay que chequearte bien. Acuérdense, lo más importante en la consulta no son los exámenes, no son las ecografías, la tomografía, los cultivos, no. Lo más importante es la conversación que tienes con el médico y el examen clínico. Ustedes no van a arreglar un carro, un automóvil por teléfono. Ustedes tienen que llevar el automóvil, meter el automóvil en la zanja. El mecánico se mete media hora, 40 minutos y después sale todo negro del hollín con una pieza en la mano y dice, acá está la falla. El mecánico que no se mancha las manos no es buen mecánico. El médico que no examina al paciente no debería hacerlo. No debería dar un diagnóstico definitivo. Hay que examinar. ¿Okay? Las redes están para eso, podemos comunicarnos por redes, ayuda un montón, pueden tener citas virtuales, pero dependiendo del criterio médico, esta cita va a tener que complementarse con un examen clínico. ¿Okay? Espero que les haya gustado el programa. Estamos programando ya para la próxima semana nuestro próximo tema. Es un tema de chicas. ¿Ah? Se nos viene un tema de chicas, cistitis y trigonitis, ¿no? Cistitis y trigonitis para la próxima semana. Y posiblemente estemos conversando, eso está por confirmarse, con Leslie Soto sobre COVID, la actualización, lo ultimito de COVID por uno de los mejores representantes de la medicina herediana, ¿no? De la Cayetano Heredia, ¿no? Uno de los mejores infectólogos que tenemos en el medio, mi amigo
El interconsultante de mis pacientes con COVID, el doctor Leslie Soto, va a estar muy pronto con nosotros conversando. Así que espero pues que les haya gustado el programa. Estaremos en contacto. Sigan escribiendo, vamos a seguir respondiendo, no se preocupen. Y nos vemos hasta el próximo viernes, como siempre, en su programa Hablemos, de las 5 de la tarde por YouTube y Facebook, gracias a Urología Peruana. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden no automedicarse, comer sano y hacer ejercicio. Nos vemos.